Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestra casa. Bienvenidos a Topes de Game. Bienvenidos a las noticias, a la información, a la semana resumida con todas las pildoritas para que no te pierdas. Madre mía, si supieras lo que nos acaba de pasar, ibais a flipar. Pero eso no os importa. Hoy solo importa la información. Bueno, arrancamos y comenzamos ya. Lo vamos a contar, ¿no? Lo que ha pasado es que esta mierda no está enchufada. Hemos grabado 7 vídeos, porque solemos grabar mucho el mismo día y demás, y a tomar por culo. O sea, vamos a tener que grabar todos, pero no pasa nada, porque somos profesionales. Estas son cosas que ocurren, mira, sin más. Oye, primera noticia de la semana, mañana es un día grande, porque mañana hay una presentación de Xiaomi. Permanece muy atento a las redes sociales de Topes de Gama, que os contaremos algunos detalles, y seguramente se va a presentar la Mi Band 4, ya es oficial, por algo menos de 30 pavos al cambio. Tendremos una pulsera que sobre todo se centra en una mejora muy importante, pantalla a color con mayor brillo y una opción NFC. Veremos si llega a nuestro país. Sí, es casi una pulgada de pantalla, tecnología AMOLED, 240x120, 400 nits de brillo, que para verse en exterior creo que es bastante clave. Batería de 135 mAh, la batería será muy buena. Una versión con NFC, como tú dices. No sé, la verdad que es un producto que funciona muy bien, porque hace lo que promete, no es que haga muchísimas cosas, pero las que hace las hace muy bien y sobre todo es un producto honesto. Claro, y barato. Sí, honesto y barato es una combinación ganadora. Muy bien, vamos con la siguiente noticia y esta es especialmente importante. Vamos a hablar un poquito de Google Stadia, para el que no lo sepa, seguro que os habéis enterado porque ha tenido bastante revuelo. Es un poco la alternativa al Apple Arcade, entre comillas, una consola basada en la nube en el cual vas a tener que utilizar un mando Bluetooth y un Chromecast Ultra para poder suscribirte a un servicio de Google, tener un catálogo de juegos o poder pagar por otros, pero aquí no hay consola, no hay hardware como tal. Claro, esta es la clave, ¿no? Y bueno, esto está bien porque tú no necesitas tener una consola, no necesitas renovar una consola, tú simplemente accedes a un servicio y a partir de ahí, pues los servidores de Google son los que van reproduciendo los juegos para ti. Os estaréis preguntando seguramente, oye, pues para eso necesitaré una conexión de locura. ¿Qué conexión extrema necesitaré, Yama, para poder jugar a Google Stadia? Pues no demasiado, la verdad que es sorprendente. Una conexión de 35 megas por segundo de descarga te daría la opción de jugar a 4K 60 fotogramas por segundo. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una de 600 megas simétricos, con lo cual ahí está, iría bastante sobrado en esto, ¿no? Pero si queréis jugar a 1080, pues con unos 20 megas más o menos deberíais, o esta es la teoría, lo que nos dice Google para este Stadia. Veremos, nada, lógicamente lo pillaremos y lo seguiremos de cerca, ¿no? Igual lo pillamos aquí en la oficina y os enseñamos de primera mano y os decimos si merece la pena. Continuamos con la siguiente noticia y esto es un vídeo que vais a ver a finales de semana, pero ya os hacemos un poco el adelanto porque ya ha llegado a España el Google Nest Hub, una pantalla adherida a un Google Home, por decirlo de alguna forma, y es que no es más que esto, es un altavoz, pero en caso con Google Assistant, con el valor más diferencial de tener una pantalla de 7 pulgadas para, además de poder utilizarlo para escuchar música, para poder utilizarlo con Google Assistant, además puedas ver alguna peli, alguna serie, una receta de cocina. Tiene buena pinta, ¿eh? La verdad que, como os digo, ya lo hemos probado, todavía no habrá salido el análisis cuando habéis visto las noticias, pero ya lo estamos cocinando y la verdad que es un producto que tiene buena pinta, muy parecido evidentemente al Google Home, pero el hecho de tener una pantalla amplía sus posibilidades y la verdad que a mí me está gustando bastante. Dicho lo cual, vamos a hablar con una de las noticias importantes, Carlos, y es que se ha presentado ya el Huawei Mate 30 Lite, es oficial. ¿Cómo que el 30? Sí, el 30, ya esto me toca un poco las narices. Ya, porque siempre sacan antes el Mate 30 Lite o el Mate 20 Lite antes que el Mate 20. Ya lo sabéis, todavía. Si había alguna duda de que se llamaría Mate 30, ya no existe. La han disipado. Totalmente de acuerdo. Bueno, en fin, que sepáis que es un diseño con notch tipo gota, ocupando la pantalla el 89% del frontal, un panel de 6,21 pulgadas. Es muy bonito el verde, ¿eh? Es bastante bonito. Me parece muy bonito. Sí, la verdad que tiene muy buena pinta. Kirin 710, 6 GB de memoria RAM, 128 almacenamiento y 3.400 mAh de batería. Vamos, la gama media de manual por parte de Huawei. Destacar que es algo más pequeño, me pone contento. 6,2 pulgadas, 3.400 mAh y triple cámara para un teléfono que al cambio debería costar algo menos de 300 euros. No está mal, ¿eh? Teléfono de gama media de manual, sin más. Veremos a ver Huawei cómo le va con el tema de actualizaciones, pero ellos siguen sacando dispositivos, lo cual es sintomático. Venga, vamos a hablar de la aberración esta. Carlos, que esto me ha tocado las narices. Esto me molesta a mí especialmente. Ya hablamos del iPhone 11, que no nos gustaba nada el diseño de las cámaras traseras, que nos parecía que era una cosa feísima, mal orientado, mal hecho, sin sentido. Totalmente, patraya. Tú lo estás diciendo. Pues parece ser, por algunas imágenes, que el Pixel 4 podría tener exactamente el mismo rollo. No, hombre, no, Google, no. Ya, tío. Yo es que no lo entiendo. No lo entiendo sobre todo porque si tú copias algo que mola mucho, está guay. Es que esto no mola. Pero si hay algo que mola muy poco y además lo copias, quedas mal porque mola poco y quedas más mal por copiar. O sea, para mí sería... Cuando Google nunca ha copiado. Yo tengo muchas ganas de Pixel 4. Yo también. Pero esto me ha embajonado totalmente.
Yo no sé, me parece extraño porque Google no suele copiar en sus dispositivos. Eran feos o podían no gustarte, pero no se parecían en ningún teléfono. Y en este caso, copiar de esta forma tan descarada, veremos si se confirma. Pero tiene bastante pinta, ¿eh? Por sería la filtración una cagada, ¿eh? De dónde viene. Siguiente teléfono, y en este caso también será una filtración. Se ha hablado mucho de este teléfono, también tenemos un montón de ganas, como es el Samsung Galaxy Note 10, que a nivel estético tiene muy buena pinta, la disposición de las cámaras vertical, hay un acabado que ya hablamos, blanco, bastante chulo. Pues bien, ha salido una funda, que son más feas que un pecado, feísimas, que son del rollo súper ruguerizadas. Pero estas fundas, ¿qué? Son para proteger el teléfono. ¿Pero esto quién ha hecho esto? Son para proteger el teléfono del estilo. ¿Y eso es una navaja suiza o algo? ¿Esto te abre la cerveza? Yo creo que no. Yo no sé. Me parece que la persona que lo hizo pues tenía algunos problemas de diseño. Pero bueno, hoy en día, yo qué sé. A esto le pones Balenciaga, igual se vende por 300 euros. ¡Qué manía le tienes a pobre Balenciaga! ¿Qué te ha hecho Balenciaga? No sé, Balenciaga. ¿Te ha molestado Balenciaga? Balenciaga, tranquilo. ¡Balenciaga! Oye, Note 10, pues nada, lo que sí que parece que se confirma es el diseño con el agujerito de la parte central, la disposición de la triple cámara. Vuelvo a repetir, tengo muchas ganas del Note 10. Tienes hype fuerte, ¿no? De verdad, y joder, yo he tenido varios Note en mi vida, antes de que me entrara la parraque por los teléfonos grandes. En el diseño, joder, llama la atención lo que ocupa la pantalla del frontal, ¿eh? Parece ser muy, muy bien aprovechado. Yo creo que rondaremos 90 y pico, agujerito en pantalla delante. Veremos, a ver, como siempre, en teoría, agosto. Yo el otro día le pregunté a Samsung y dijeron, no sabemos. El periodista, llama a la voz periodista. Periodista, no sé, no lo saben. ¿Y qué te dijo? Que no lo saben. Que te acuestes. Que me acuestes. Te dijo, yo a ti con un iPad Pro que te voy a contestar. ¡Acuéstate! Fue lo que te dijo. Tope de gama. Vamos con la siguiente noticia, y en este caso una de las cosas que nos gustó mucho del evento de Apple, que molaba bastante, era la opción de Sync in with Apple. Vamos, poder logarte en las aplicaciones, con una de las principales ventajas es de que ya sabéis que Apple cuida mucho el tema de la privacidad. Si te logabas con ese servicio de Apple, automáticamente el desarrollador recibía un correo electrónico, pero que no era el tuyo, y lo cual está bastante guay. No tenías que dar tu información a desarrolladores. Está bastante guay, depende para quién. Depende, pues, para mí, fantástico. Y para Apple más. Para Apple más. Y para el desarrollador menos. Menos, claro. Y el problema es que ellos tienen la tienda de aplicaciones. ¿Tú quién prefieres que tenga tu correo? ¿De todos estos? De todo el mundo. Todo el mundo. Hombre, ¿A quién le darías tu correo con los ojos cerrados? Hombre, de estas compañías tecnológicas. No, de todo, de cualquier cosa. ¿A ti? Vale. Muy bien. Qué bonito, claro. ¿Y a quién no se lo darías nunca jamás? Oye, es que no lo sé. Vale, venga, continúa. A mi gato, por si me compra cosas en Amazon, a muerte. Oye, la cuestión es que los desarrolladores están un poco rayados porque se ve que Apple, con toda la razón del mundo, para mirar por sus beneficios, dicen, oye, la opción de Sync with Apple me lo pones arriba. La primera de todas, que esto estadísticamente lo que está arriba, lo que se descarga, lo que es la opción sí, más clicable. Y luego al final ellos controlan qué aplicaciones entran o no entran en la App Store, y evidentemente si no te portas muy bien, pues te quedas fuera. ¿Y quién se queda fuera de la App Store? Pues, fin. Noticia rápida. EMUI 9 llega a los Huawei P20, P10, Mate 10. De hecho, tengo la lista aquí, os la voy a leer rápidamente. Muy Mate 10, Mate 9, Mate RS, Mate 20 Lite, P20, P10 o Nova 3 van a recibir. ¿Cuántos Mate RS crees que se vendieron en la historia? 15. Entre 3 y 7. Sí. Y 3 y 7, o sea, incluido. Venderse. Luego seguro que habría más de regalar, claro, y de compromiso. Pero de que alguien haya desembolsado así. Que era el Porsche Edition, ¿no? Entre 3 y 7. Sí. Claro, por ahí el RS, evidentemente. Muy bien, fantástico. Pues oye, también es una declaración de intenciones. No es la típica noticia que no le habríamos dado mucha importancia, pero en este caso, con el tema de Huawei y Donald Trump, hombre, que a ver cómo se acaba, seguiremos informando si hay algún movimiento importante. Pero ellos siguen actualizando EMUI. Muy bien. Y vamos a ir casi finalizando, vamos a hablar un poquito del 5G, porque ya sabéis que aquí se da mucho la turra y en cada presentación siempre nos hablan todos los fabricantes y operadores del 5G. Pues ojo, porque parece que Vodafone toma la delantera, por lo menos en nuestro país. El siguiente sábado va a estar disponible en 15 ciudades de España. Oye, no hay muchos teléfonos compatibles, pero ya iba tocando que llegara. Sí, hay muy poquitos, pero bueno, está bien, ¿eh? Y es un primer paso y luego, evidentemente, pues esto irá avanzando y evolucionando, como pasó con el 4G, aunque aquí sí que es verdad que hay un cambio de infraestructura mucho más tocho que el del 4G, pero bueno, sí que es verdad que se van dando pasitos en esa dirección. Y cerramos ya, Carlos, con una noticia rápida, y es que nuevos datos confirman el Xiaomi Amazfit Verse 2, que tendrá una funcionalidad, que es la funcionalidad probablemente estrella del Apple Watch, como es lo que te mide todo el patatal. Aquí, pum, ¿Cómo se llama? Electroencefalograma. Electrocardiograma. Electrocardiograma.
Eso es a la segunda cosa. Lo he dicho. Muy bien, así que nada, también nos adelantamos que estamos ya preparando en el horno, que llevamos ya bastantes días probándolo en la oficina, un reloj de Amazfit bastante curioso que lo analizaremos y que guarda algunas similitudes con este, pese a ser algo más recortado. Ajá. Así que nada, chicos y chicas, fans y seguidores y detractores y haters de topes de gama, esas han sido las noticias de la semana. Esperamos que os hayan gustado y permanece muy atento porque ahora está viendo las noticias, pero si eres un poco paciente, hoy tienes doble vídeo para ti y para tu boca. Espero que se esté escuchando el micro. Espero. Señores, mañana otro vídeo. Chao. Bueno, hoy, ¿qué coño? Hoy. Ahora, en un rato.